Si uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una, ¿qué hace? Deja las otras 99 en un lugar seguro para ir a buscar la que se ha perdido hasta que la encuentra. En tiempos de Don Bosco, había muchas ovejas perdidas en la ciudad. Don Cafaso, el amigo de siempre, le había dicho: «Ve y mira a tu alrededor». Don Bosco aprendió a conocer la miseria de las periferias urbanas. Nos cuenta don Rúa que desde los primeros domingos anduvo por la ciudad para hacerse una idea sobre las condiciones morales de los jóvenes. Y quedó consternado. Los suburbios eran zonas de fermentación y de inquietud, cordones de desolación. Muchos adolescentes vagabundeaban por las calles, desocupados, tristes, preparados para lo peor. Encontró un gran número de jóvenes de todas las edades, sigue diciendo don Rúa, que giraban por las calles y las plazas, especialmente en la periferia de la ciudad, jugando, peleando, blasfemando y haciendo cosas peores. En la cárcel, un día no logró contener las lágrimas y los jóvenes se dieron cuenta. «¿Por qué llora ese cura?», dijo uno. «También mi madre lloraría si me viera aquí», contestó otro. La Salesiana es una madre que llora a sus hijos. La situación no ha cambiado. La masacre de los inocentes sigue. Es una hecatombe de almas. Como en los tiempos de Don Bosco, las puertas de la tierra están cerradas para demasiados jóvenes. Y también las del cielo. En su cielo no brillan estrellas. No hay horizontes delante de ellos y a sus espaldas no tienen ninguna raíz que les dé la fuerza para resistir.
Nosotros seremos siempre amigos, ¿verdad? Es la primera palabra de Don Bosco, la primera puerta abierta a los jóvenes, la de su corazón. El futuro entra en nosotros como un primer paso, como una profecía. El río comienza con la primera gota de agua, la noche con la primera estrella. La providencia conoce solamente hombres en camino. Gente que no se queda quieta y que camina gracias a la confianza puesta en Dios y en el propio mañana. Salir e ir al encuentro. Esta es nuestra llamada para reconocer la belleza escondida en cada ser humano, su dignidad, su grandeza, como imagen de Dios e Hijo del Padre. El Espíritu Santo quiere empujarnos a salir de nosotros mismos, a abrazar a los otros con el amor y a buscar su bien. Por eso, es siempre mejor vivir la fe juntos y expresar nuestro amor en una vida comunitaria, compartiendo con otros jóvenes nuestro afecto, nuestro tiempo, nuestra fe y nuestras inquietudes. Porque juntos todo es más fácil. ¿Por qué los jóvenes gritan? Gritan porque nadie los escucha. Nadie se ocupa de los problemas reales que tienen: el sentido de la vida, la falta de oportunidades, la formación, la inserción laboral. Tienen solamente un maldito muro y a veces tantas personas que son solamente un ladrillo más en la pared del tengan paciencia y arréglesela. Como Don Bosco, abramos una brecha en el muro y escuchemos sus voces. Voglio essere felice. Voglio amicizie reali, non solo virtuali. Queremos construir un futuro juntos. Vorrei sentirmi meno solo. Voglio essere rispettata. Due taggi un rugantina. Quiero encontrar a alguien que escuche mi opinión. Voglio far parte del cambiamento. Voglio vivere in un mondo più pulito. Quiero trabajar en mi ciudad. Voglio restare umana. Hay una justicia y una ciudadanía de la cual los jóvenes se están volviendo profetas y que supera todos los confines. Hay una ciudadanía del mundo como casa común y de futuro. Para Don Bosco, una cosa fue inmediatamente clara. Hay un solo medio para cambiar el mundo: la educación. Una educación completa, fuerte, que abra las puertas de la vida y las puertas del cielo. Y no podemos tener miedo. Abatamos el miedo de la indiferencia y dejemos irrumpir la fuerza del espíritu. Aunque recorramos calles donde la tierra ha sido reducida al silencio bajo el asfalto y el cemento. No debemos vender nuestros oídos, no debemos vender nuestras almas. Tenemos que rejuvenecer y encontrar ojos para ver lo creado y lo que no se ve. Es la fuerza y el coraje de decir basta. Basta a la pobreza y al hambre, a las desigualdades, a la explotación de la tierra, al mercado despiadado de personas. Tenemos que garantizar una ocupación plena y productiva para todos y un trabajo digno también para todos. Esto significa recomenzar. Y cada comienzo tiene siempre una madre. Y Don Bosco la presentó a sus jóvenes como inmaculada, como la mujer sencilla y llena de dulzura que vive con alegría el proyecto que Dios tiene sobre ella. La presentó como auxiliadora, como madre amorosa, preocupada de que todos sus hijos e hijas puedan vivir plenamente el sueño que Dios tiene para cada uno de ellos.
Todo esto Don Bosco lo llamó política del Padre Nuestro. En el Padre Nuestro nosotros suplicamos cada día que venga el reino del Padre Celeste a la tierra. Queremos construir un reino nuevo para los jóvenes y con los jóvenes. Un reino de Dios en la tierra. Tantas veces estamos cansados de esperar. La misma paciencia de los jóvenes está por acabarse en ocasiones. Don Bosco se movía muy rápidamente. A veces más joven que los mismos jóvenes, tenía el futuro en la mente y en el corazón. Y nuestro ser educadores y evangelizadores de los jóvenes requiere, justamente por parte nuestra, que podamos decirle a los jóvenes con palabras, gestos, acciones, que Dios los ama, que para Él tú eres realmente precioso, que no eres insignificante, que eres importante, te quiere y camina contigo. Este es el motivo por el cual no podemos nunca dejar de ser evangelizadores de los jóvenes, sabiendo que la evangelización busca también el crecimiento, lo que significa tomar muy en serio a cada persona y el proyecto que el Señor tiene sobre ella. Esta es nuestra vocación, volver a dar voz a los jóvenes y formar líderes creíbles, nuevos profetas hoy para una humanidad justa y realizada. Don Bosco quiere también hoy que los jóvenes sean felices, aquí, en el tiempo y en la eternidad. Es celebrar la vida en un momento en el cual pareciera que tantas veces no hay nada que celebrar. Cuando el pastor encuentra a la oveja perdida, la pone en sus hombros llenos de alegría y retorna a su casa. Después, llama a los amigos y a los vecinos y les dice: «Hagan fiesta conmigo, porque he encontrado mi oveja, la que se había perdido». A los jóvenes les dice: «Abran la fiesta, iniciando la danza». El joven no se siente más echado allá como una piedra que habían tirado. Levanta el vuelo y en él se recomponen las alas. En los jóvenes hoy vuela ya la música y los sueños. Danzan vestidos de futuro en el soplo del viento. Se despiertan nómadas de los centros urbanos y se ponen en movimiento. Despierten todos. Es necesario partir. El futuro está ya aquí y empuja las puertas. Salió el sol y las sombras morirán.